Parece que cuando se habla de género se entiende, parece que cuando se habla de raza se entiende, parece que cuando se habla de colonialismo se entiende, o de colonialidad. Cuando se cruzan todas esas cosas y otras más, tal vez parece que se entiende, pero no se entiende demasiado. Karina Vidaseca, que es socióloga y está aquí en Laza, en el stand de Claxo, sí lo entiende, por lo menos nos va a ayudar a analizarlo. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. A ver, con colonialidad, raza, género, digamos, ¿qué es lo nuevo en eso? ¿En qué estás investigando? En realidad es una discusión que está teniendo alguna parte del pensamiento latinoamericano más contemporáneo, a partir de, bueno, procesar diferentes pensamientos que tienen que ver con la idea de una colonialidad que perdura en el tiempo. Disculpame, yo empiezo a pedirte traducción. ¿Qué es colonialidad? Colonialidad es un concepto que esgrime Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano muy importante. ¿Y cómo lo definirías el concepto? Y él lo define a partir de una idea de, bueno, como fecha simbólica 1492, como para hablar. Pero eso es la colonia. ¿Cuál es la diferencia entre la colonia y la colonialidad? Por eso, en realidad él intenta demostrar a partir de un concepto que es el de raza, que la clasificación racial de la población que se hizo tras la conquista de América implicó una determinación en lo que él concibe como colonialidad, que tiene que ver con un pensamiento eurocentrado. ¿Y cuál era, discúlpame, cuál es la clasificación de raza que se hace? ¿Cuál es? La inferiorización de unos seres humanos por otros, a partir de la esclavitud, o sea, la trata de hombres libres vueltos esclavos en América, y la esclavitud semilaboral o laboral, semiesclavitud. Y a ver si te entiendo. El tema es que eso que existía se sigue dando hoy de alguna manera. Exactamente. O sea, se va procesando con el tiempo, es decir, la colonia, como vos bien decís, por supuesto termina, o sea, son los fines de los colonialismos del sentido político, de la soberanía territorial, pero sin embargo eso dejó una marca, una huella que perdura en lo que Quijano llama la clasificación racializada de las poblaciones, ¿no? Ahora bien, hay ¿Está bien hablar de pueblos originarios o uno también se racializa, como vos decías recién, si hace eso? No, está bien. O sea, es una... En realidad los pueblos indígenas tienen su autodeterminación en el sentido de algún modo la identidad indígena, que fue la identidad con la cual fueron dominados, es la identidad que ellos reivindican como identidad política. Y te hago una pregunta sobre eso, que es el ellos. Sí. A ver, te cuento, conversación reciente con un senador nacional. Se está discutiendo en la Argentina la reforma del Código Civil. Sí. Hay un mundo que es un mundo desconocido por muchos, no por los investigadores. Sí, entonces, el ellos es un ellos. Uh-huh. Ahora, resulta que cuando se empieza a interactuar y cuando se empieza a discutir cosas concretas, títulos de tierras, derechos, etcétera, etcétera, el ellos es un conjunto heterogéneo, conocido, con muchas contradicciones internas, cruzado por la política y por un montón de cosas más. Digo, ¿qué haría falta para conocer ese ellos y que deje de ser un, primero, que deje de ser un ellos, pero además que deje de ser una abstracción? Porque el riesgo me parece que pueda ser una abstracción, ¿no es cierto? También. Lo que pasa es que, o sea, lo que tiene interesante los estudios postcoloniales, por ejemplo, que precisamente, o sea, lo que muestran de algún modo es que la temporalidad arcaica, de algún modo, o sea, cómo la temporalidad hizo que los pueblos indígenas quedaran relegados a un pasado, ¿no? Sí. Y un pasado arcaico. Sí. Y asimismo, cuando uno, por ejemplo, va a la quebrada de Humahuaca, es preciso ver cómo son objetos de esa mosaificación del pasado, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que, o sea, nosotros llamamos la temporalidad, que también, o sea, de algún modo va determinando estas existencias. Ahora, al mismo tiempo lo cruzás, eso que vos contás de Humahuaca, o podés hablar de Formosa o del Chaco, y tenés discusión sobre titularización por de eso, tierras a eso iba, de pequeños productores de los últimos 30 años, no solamente de los derechos originarios, ¿no? Absolutamente. ¿Pero por qué? Porque en realidad, por ejemplo, las reivindicaciones por tierra son muy complejas porque, en primer lugar, porque sobre todo en las regiones del norte, del noroeste argentino, donde, o sea, las posesiones son campesinas o indígenas,
sin propiedad territorial, o sea, sin propiedad privada, sí. Y además donde está avanzando fuertemente la frontera agropecuaria con la siembra de, o sea, soja. Sobre, ¿no?, todo, o sea, de soja, sí. Exacto. Entonces así lo que te encontrás es con titulaciones, o sea, inexistentes o en estados irregulares, ¿no? Sí. Y campesinos, claro, que por un ley usucapión le corresponde esa pertenencia por haber estado más de 30 años y lo tal mismo cual, las comunidades indígenas. Ahora, eso se entra a regular, efectivamente, a partir de o sea, la reforma constitucional del 94, lo que hace es precisamente reivindicar la preexistencia de comunidades indígenas. Eso significa, en un punto, que no solo, o sea, estás dando cuenta de la existencia, sino también que deberías dar cuenta de todo un ordenamiento jurídico, cultural, de costumbres y usos también, lo cual no está explícito, ¿sí? Está, de algún modo se puede hacer implícito. Cuando el Estado trata de regular, crea, o sea, las personerías jurídicas, ¿no?, para acceder a las tierras. Sí. Y ahí empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque en realidad el que está otorgando identidad de algún modo es el Estado. Sí. ¿Pero por qué? Porque el Estado exige, para que vos tengas esa titulación, una serie de requisitos que tiene que ver con, de algún modo, convertir, o sea, transformar esa comunidad en una sociedad civil, o sea, con balances, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, eso presenta muchos problemas, no solo dentro de las comunidades, sino también en la fragmentación que de algún modo también implica, ¿no? Es decir, porque hay comunidades que no supuestamente convivían o hacían uso comunitario en el sentido que se puede entender, y otras sí. Y además también la tensión entre campesinado e indígenas, ¿no? O sea, ajá, ahí en Santiago del Estero nosotros estudiamos un caso clave que tiene que ver con ese, el caso del Ceibal. Sí. Es un lote campesino que tenía una titulación muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad ellos tenían las escrituras, por ejemplo, de la corona, es decir, las titulaciones de la época colonial, que son las mercedes reales. Sí. Después, por otro lado, ellos no tenían título propio porque era una comunidad de 250 familias campesinas, ¿no? Ahora, como esa titulación la tenía una entidad privada, una empresa privada que quiebra, cae un despojo sobre las familias campesinas. Uh-huh. Y entra todo un juicio que dura casi 4 años, donde fundamentalmente lo que es bueno, porque se falla a favor de las comunidades, aunque se quita un porcentaje de tierra, la mayor parte le queda a la comunidad campesina. Ahora, uh-huh, previamente a eso hubo que hacer delimitación de tierra, ¿no? Claro. Y además el tema del monte. El problema de la Argentina, vos hablaste de Santiago del Estero y de Jujuy. ¿Dónde más está como problema en discusión? No, no como problema, sino como problema en discusión, en agenda pública. ¿Respecto de tierras? Sí. En realidad, ahora con la creación de la Dirección de Tierras se está tratando como de llevar una regularidad y además está también previendo, o sea, la cantidad de hectáreas compradas por extranjeros, que, uh-huh, que era un registro que no se posee. Sí. Entonces, bueno, de ese modo se está. Pero los problemas más conflictivos son el noroeste argentino. ¿Noroeste o noreste? Noroeste. Noroeste, sobre todo. Los problemas del noreste, por ejemplo, de Misiones, sí, tienen que ver con las fronteras sobre el avance de tierras privadas. El noroeste, Santiago, sobre tierras públicas. Ajá. Entonces, son diferentes problemáticas, pero las más conflictivas son en el norte, en el noroeste. Uh-huh. ¿Y cómo cruza el tema de género en este Bueno, el tema de género respecto de la discusión viene, o sea, ligado porque en realidad el concepto de raza, de algún modo, para algunas de las pensadoras feministas, está totalizando o incluyendo otras dimensiones tan importantes como el sexo y el género, ¿no? Entonces la discusión desde el feminismo decolonial o descolonial tiene que ver con, bueno, pensar si sí, había, o sea, el mundo preexistente a 1495, obviamente no existía el concepto de género porque es un concepto moderno, sí, pero sí implicaba relaciones de jerarquía sobre, o sea, las mujeres. O sea, todos sabemos que, uh-huh, la dominación por género es la más larga de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y el cambio cultural consecuente también va a ser, sí, muy largo, y es muy largo. Entonces la discusión tiene que ver con eso, de algún modo, que no es solo la raza, sino que hay que entender que, por ejemplo, hay hechos concretos. Es más,
durante el proceso de colonia sobre la prohibición de identidades no heteronormativas en el Perú. ¿No? Vos tenés toda la discusión del travestismo, por ejemplo, que ya estaba existente en la época colonial, ¿no? ¿En qué año? Y luego se regula... ¿En qué año ya estaba presente? Mira, aproximadamente hay datos, crónicas de fines de 1500, 1600... ¿Y quién se travestía? Bueno, hay un interesante estudio que hace Giuseppe Campuzano, que es un filósofo peruano, que él creó el Museo del Travesti en Perú. Y él habla de travestismo, por supuesto, y además encuentra datos históricos concretos, por ejemplo, con la figura de la tapada, ¿no? Que es una figura... ¿Se travestían los incas varones, o descendientes de los incas, o los españoles conquistadores? Eso no está de todo, o sea, formalizado. Se supone que son los descendientes de incas o incas. Ajá. O sea, usaban una figura que era la tapada, o sea, se tapaban, se cubrían todos. Y en el momento hay un proceso judicial, ¿no? Que tiene que ver con haberse destapado y descubrir su identidad. Ajá. Masculina. O sea, sí. ¿No? Y ahí es muy interesante porque a partir de allí lo que se impone es la heteronorma, ¿no? Es decir, como la obligatoriedad de la heterosexualidad. Y ese estudio además tiene mucha relevancia con el Museo Erótico Indígena que está en Lima, donde ahí también vos ves a través de las expresiones artistas del mundo de la cultura mochica, la preincaica, sí. Las expresiones hay un erotismo distinto. Y un erotismo. O el erotismo sí, es erotismo. Es que bueno, o sea, ¿cómo hablas? Claro, no es universal. Porque, no sé, pregunto. Y no, porque en realidad lo que nosotros construimos desde nuestro pensamiento descolonial o postcolonial tiene que ver con entender que los universales en realidad son particularismos, es decir, hay un fetichismo, se construye sí. Como un universal. Y en todo caso el erotismo, por supuesto, sería un erotismo situado. Es decir, Ajá. Lo que nosotros tratamos de ver y demostrar es que el conocimiento es un conocimiento situado, conocimiento en el espacio, uh-huh. O lo que también se llama contextualismo radical, ¿no? Sí. Es decir, porque precisamente el eurocentrismo lo que hace es construir pensamientos universales que luego no se aplican en las realidades, uh-huh. ¿No? O en esas traducciones surgen como nudos y vacíos interesantes de investigar y de ver cómo se resuelven. Karina, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Karina Vidaseca, socióloga, en el stand de Claxo en Laza.